Abriendo archivos sangrientos. El caníbal de la Leandro Valle. Descuartizan a un hombre y su carne la intentan vender en los mercados de Mérida. Aciel, joven drogadicto, comercializaba carne fileteada para bistec, de dudosa procedencia. Al ser interrogado por la policía, el hombre mostró nerviosismo y se puso violento, actitud que hizo que las autoridades lo consideraran sospechoso. Esto provocó que se emitiera una orden de cateo en el domicilio de Aciel, donde encontraron en el refrigerador varias bolsas de carne humana fileteada. Lo más impresionante de este crimen es que el llamado caníbal de Mérida conocía a su víctima, de nombre Roberto, quien era su amigo, algo que no le impidió matarlo a sangre fría, siendo condenado finalmente a 40 años de prisión. El expediente se resguarda en los archivos sangrientos de Yucatán. Eclipse Televisión.